Les indico aquí un mármol gris azulado con pintas muy tenues de colores. Siempre me han gustado los colores, aplicarlos de una manera muy sutil cuando estoy haciendo un motivo que es serio el color, un color sobrio, pero sin embargo busco la manera de mimetizar algunos tonos de color porque eso le da calidez a los colores fríos. Hace que el ambiente no sea completamente pálido y solo basta con unas simples manchas de tonos de colores cálidos. O a su vez puede ser de colores fríos, como ahí abajo tenemos un lila, color lila, como un azul, pero muy tenue. En esa pared había una orquídea de colores. La renové. Les había comentado en un anterior video que ya era hora de renovarla, ya había cumplido su ciclo, entonces miren lo que quedó. Pero decidí hacer algo diferente. Poner dos paredes en pieza, ¿sí? Mire, como en estilo cola de pescado, se le llama en la madera, en ebanistería, el enchape. Mire cómo queda un set en L. Sí, me faltan algunos detalles de enmarcación y quedaría ya listo. Aquí este video ya lo saqué en la primera parte, pero aún le falta detalles, entonces ya les indicaré cómo está quedando. La misma técnica, obviamente. Ahí pueden ver las manchitas, las vetas, ¿sí? Las vetas en este caso las apliqué con una pintura más densa al último para que se note en los bordes de la veta, se nota como alto relieve, ¿sí? Entonces mire que cómo se notan de bonitas. Y también le hice las veticas con blanco preparado. Miren la esquina cómo se une. Parece una sola pieza de mármol. Una sola pieza parece. ¿Sí? Entonces miren cómo para hacer una sala y colocar los muebles en L. O bueno, lo que a usted le parezca. Entonces, este es el proceso que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ya les mostraré cuando esté terminado. Entonces esto sería por el momento.